Les presentamos las noticias de hoy lunes 28 de octubre. Pick-up y vehículo liviano chocan en el kilómetro 69 de la ruta al Atlántico. Provial informa que el incidente vehicular obstruye dos carriles, además solo se reportan daños materiales. Brigadas de la Subdirección General de Protección y Seguridad Vial Provial dan a conocer colisión entre pick-up y vehículo tipo sedán en el kilómetro 69 de la CA 9 Norte en Guastatoya, El Progreso. Matan a hombre en interior de iglesia en municipio de Suchitepeque. El ataque ocurrió en el templo evangélico Casa del Alfarero en la zona 1 de San Francisco, Zapotitlán. La víctima era miembro del barrio 18 y se había fugado del preventivo de la zona 18 en el 2016. Según la PNC, se presume que miembros de la misma pandilla le dispararon. Presunto responsable de herir con armas de fuego a una persona es capturado. Elliot, de 49 años, fue capturado en la aldea San Luis San Sebastián Retabuleo por policías de la comisaría 34 por ser el presunto responsable de haber herido de bala a un hombre de 31 años. Breves policiales. En el barrio San Miguel Escuintla, PNC capturó a Lester, de 28 años, sorprendido flagrantemente portando una pistola ilegal con un cargador y dos municiones, mientras que Amán, de 22 años, fue detenido por obstruir la laboración policial. En más capturas, Miguel, de 25 años, fue detenido en aldea La Vigia, Morales y Zaval. Portaba un revólver careciendo de la documentación legal respectiva. Policía de la SGAI, en coordinación con la DIPAFRON, en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios y Zaval, detuvieron a Eliseo, de 35 años, acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportiva, orden emitida por un juzgado local. En aldea Santa Bárbara, Catarina San Marcos, fue detenido Juan, de 55 años, quien conducía la motocicleta con placas M495 BRF color rojo, robada el 10 de noviembre del año 2021 en la zona 1 de Malacatán. Latinos exigen una disculpa de la campaña de Trump tras insultar a Puerto Rico. Este domingo, uno de los participantes en el mitin del candidato republicano en el Madison Square Garden de Nueva York dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura. La queja nombra en específico al presentador y comediante Tony Ischliffe, que también se burló de los latinos y advirtió que disfrutan haciendo bebé. Iztapalense TV presentó las noticias de hoy lunes 28 de octubre. Reportó Orlando Ramírez para Iztapalense TV y Radio Failo.